Buenas noches, profesor. Muy bien, buenas noches con todos. Muchachos, vamos a empezar la clase de hoy. Buenas noches, profesor. El día de ayer continuamos con el tema de la investigación, el método científico. Y habíamos visto dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Habíamos visto las características, algunos ejemplos. Entonces, como forma de repaso, a ver, me parece que ahora sí el chat ya está activado. Vamos a verificar. Sí, está activado el chat. Muy bien, entonces, a ver, por el chat, muchachos. Cuando les menciono la palabra cuantitativo, ¿a qué estamos haciendo alusión? ¿Qué palabra es sinónimo de cuantitativo? A ver, cantidad, correcto. Judith, en forma de pregunta, responde conteo. Cantidad. Exacto. Cuando decimos cuantitativo, automáticamente debemos de relacionarlo con cantidad, ¿sí? Justamente de ahí deriva la palabra, cantidad. Quiere decir que en ese enfoque, el resultado va a ser un número. Va a ser un número, un porcentaje, una cantidad establecida. Eso se hace referencia a un cuantitativo. Ahora, un cualitativo. Ejemplos de sinónimo de cualitativo, muchachos. A ver, calidad. Cualitativo es de cualidad. Cualidad. Exacto, muchachos, de cualidad. Y ejemplo de cualidades, por ejemplo, ¿qué palabras son cualidades? Propio, peculiar, atributivo específico. Claudia Stephanie, todo lo bueno de la persona. ¿Solo lo bueno? Ojo que las cualidades, si bien es cierto, el enfoque cualitativo ve las cualidades. Esas cualidades pueden ser buenas o malas, ¿no? No todo es bueno, ¿no? Ahora, la cualidad no solamente es estar relacionado a la persona, muchachos, ¿no? Puede ser un proceso, puede ser un método, puede ser un sistema, que también se le puede cualificar, ¿no? Se puede decir, el sistema es pésimo, es lento, es rápido. Es práctico, es engorroso, demora mucho, requiere de muchos requisitos.
¿Sí? Entonces, la cualidad, nosotros siempre hemos puesto ejemplo cualidades de personas, ¿no? Pero esas cualidades de personas, también hay cualidades de sistemas. Por ejemplo, el sistema educativo peruano, ¿qué cualidades tiene? ¿Qué cualidades ustedes le darían a la educación peruana? Una educación peruana, buena, mala, regular, eficiente, deficiente, ¿cómo es? El Gilda dice que es pésima, Cinta dice que es regular, Leslie Tucto dice que es regular, Francesca es regular, Yosemite, exacto. Exacto, esas son características de la de un enfoque cualitativo. Susan dice depende, nacional o particular. Creo que la respuesta más inteligente es decir siempre depende, ¿no? Porque es una pregunta casi siempre genérica y con el depende ya lo comprimes, lo encasillas, ¿no? Para poder dar una respuesta más acertada. Por eso en toda la conversación, cuando ustedes tienen un tema de conversación y les preguntan sobre un tema genérico, la respuesta clásica es depende, ¿no? María Jessica dice, esto sería cualidades de las personas y también de las cosas o objetos de todo, lo bueno y lo malo, se podría decir. Así es. No se olviden que cuando hablamos de cualidades, estamos describiendo el proceso, el fenómeno, la actividad, el sistema, lo que fuese que estamos estudiando, nosotros vamos a ver las características de eso. Por eso se llama analizar las cualidades. ¿No? Ahora, por ejemplo, ya que la mayoría es de los alumnos son mujeres, o las alumnas son mujeres, ¿cuáles son las cualidades que debería tener una pareja? ¿No? Ahí sale todo un listado, ¿no? Inclusive hay bromas sobre eso, ¿no? Las cualidades que debe tener un hombre para hacer feliz a una mujer, ¿no? Debe ser cortés, respetuoso, cariñoso, debe saber de electricidad, debe saber un poco de mecánica, debe saber cocinar, hacer desayuno. Una lista innumerable, ¿no es cierto? Ya, todos esos son cualidades. Lo que ustedes están enumerando en el chat son cualidades. ¿Sí? Pero si les... Ahora, dejamos las cualidades a un costado y vamos ya a la descripción. ¿Cuál sería su pareja ideal? De 1,70 m, que pese en promedio 70 kilos, de repente que sea de tal lugar, no sé, de Lima, o sea, de alguna provincia o de otro país. Entonces ahí ya estamos nosotros describiendo cantidades, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la talla de las personas es un número, ¿no? Puede ser 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 1,90 m. El peso también es una cantidad, puede pesar 70 kilos, 80 kilos, que no pase de 120 kilos. Entonces, esa es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Para un poquito tenerlo más claro. Entonces, muchachos, ahora para continuar con la clase de ayer, ya hemos visto la diferencia entre los enfoques, ¿sí? Cualitativo y cuantitativo, y había un tercer enfoque que era la combinación de estos dos, ¿sí? Es la mayoría de las investigaciones adoptan uno de estos enfoques, pero también hay otras que las combinan. Quiere decir que cuando concluyen van a ver las cualidades y a la vez van a mostrar resultados en números. ¿Sí? Hay bastantes tesis que usan el enfoque mixto. Pero en este primer ciclo nosotros nos vamos a abocar a uno de ellos en específico, que es el enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Y por qué habíamos dicho que vamos a enfocarnos en el enfoque cualitativo?
porque el enfoque cualitativo es el que más es más afín a la carrera de la docencia, ¿verdad? ¿Y por qué, profesor, el cualitativo es más afín a la docencia? ¿Por qué no el cuantitativo? Porque recuerden que ustedes cuando participan dentro del proceso educativo, o sea, cuando editan clases en un aula, lo que ocurre ahí es que ustedes interactúan con un grupo de personas, en este caso como menores de edad, y al interactuar con ellos, la mayor cantidad de información que se genera es cualitativa. Claro que al principio ustedes usan cuantitativo, o sea, cuantifican cuántos niños son, qué edad tienen y todo lo demás, pero de ahí en adelante todo el año es cualitativo. Entonces, cuando hacen una investigación, o por eso, cuando hacen una investigación, siempre optan por un enfoque cualitativo. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar a la clase de hoy. Y la clase de hoy, el tema es diseño del proceso de investigación cualitativa. O sea, ya estamos enmarcando, ¿no? Primero estamos en el método científico, luego en el método científico hemos pasado al siguiente nivel, que es el enfoque cualitativo, y ahora estamos subiendo un nivel más, ¿no? Que sería el diseño del proceso de investigación cualitativa, o sea, el diseño del proceso. Voy a elegir qué diseño voy a elegir, o qué diseño voy a seleccionar. Como les había comentado, hay 5 diseños. ¿Sí? De esos 5 diseños, igual, hay uno que es más afín a la docencia. ¿Sí? Les había adelantado en la primera clase que el enfoque o el diseño es investigación-acción, así se llama ese diseño. Y es el que nosotros durante todo este semestre, este ciclo, vamos a conversar sobre ese tema. Ya, muchachos, por eso les decía que esta parte del curso es un poco teórico. La idea es justamente hacerlo dinámico, hacerlos participar ustedes para que también no sientan esa carga. A veces cuando es bastante teoría, los alumnos se distraen, pierden un poco ahí la hilación del curso. Entonces, para evitar eso, vamos a hacerlo más dinámico. Ya vamos a estar siempre atentos al chat. Yo siempre les voy a estar preguntando y ustedes, sin temor, escriban, muchachos, sin temor. Respondan. No vayan a, por el temor de no saber o de equivocarse, no vayan a contestarle. Ustedes están acá para aprender. Ya. A ver, vamos a ver si sus compañeros siguen ingresando. Pues voy a poner acá en admitir. Ya. ¿Ustedes ven ahí la diapositiva, muchachos? En el centro hay un cuadradito que dice tipos básicos. ¿Tipos básicos de qué? Del diseño de procesos de investigación cualitativa. Como ya estamos enmarcados en investigación cualitativa, ya solamente voy a mencionar diseños. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba tipos básicos de qué? De diseños, ¿no es cierto? ¿Diseños de qué? Del proceso de investigación cualitativa. Ok. Entonces, son 5 diseños. ¿Y cuáles son esos? La teoría fundamentada, la primera, diseños etnográficos, el número 2, diseños fenomenológicos, el número 3, diseño de investigación-acción, el número 4, y los diseños narrativos, el número 5. Esos son los 5 diseños que les comentaba. Ahora, vamos a nombrar uno por uno y hacer una pequeña comentario de cada diseño, ¿sí? Teoría fundamentada. Estos diseños pueden ser sistemáticos y emergentes. Y sus procedimientos son la codificación abierta, axial, selectiva y generación de teoría. Ahora, el comentario sobre este tipo de diseño es básicamente cuando hay un fenómeno que no se puede comprobar. Justamente por eso es teoría fundamentada. Una famosa teoría fundamentada que todos conocen, ¿sí o sí cuál es? El famoso Big Bang, ¿no? Cuando hablamos del Big Bang, ¿a qué nos estamos refiriendo, muchachos? A ver en el chat. ¿Qué es el Big Bang? ¿El Big Bang?
¿Sobre qué habla el Big Bang? ¿Los muchachos no conocen el Big Bang? Voy a escribir en el chat cómo se escribe. Big Bang. Vanessa, cuando inició el universo. Exacto. ¿Qué pasa si ahorita un familiar o una llegada les dice, ¿cómo se va a originar el universo, no? A veces hay cosas que no lo pensamos hasta que nos las preguntan, ¿no es cierto? Nosotros pensando que siempre ha existido y que nadie se ha preguntado el por qué, ¿no? Entonces, como nadie puede hacer una réplica de lo que ha acontecido para explicar el origen del universo, lo que sí hay son teorías, ¿sí? Son análisis hechos por personas durante mucho tiempo y plantean una teoría. Y solo queda ahí, en teoría, que no lo pueden demostrar, ¿no? Y la teoría del Big Bang es un gran ejemplo porque eso no se puede demostrar, ¿no? No podrías retroceder millones de años hacia atrás para ver cómo es que se originó el universo. Pero en base a los datos ahora, al comportamiento de las estrellas, los científicos pueden deducir, ¿no?, cómo es que se ha generado el origen del universo. Pero eso solamente es una teoría. Y justamente eso es lo que ve este tipo de diseño. La teoría fundamentada, solo su resultado es una teoría. Es un conjunto de sentencias o párrafos que concluyen algo en base a los experimentos. Pero no es algo que se va a cumplir sí o sí. Por eso se llama teoría. ¿Sí? Y este tipo de diseño más que todo lo aplican pues los científicos, los físicos, los psicólogos. Porque ustedes saben que la psicología está basada en estadísticas, ¿no es cierto? Porque la psicología estudia el comportamiento humano, pero sin embargo, ustedes saben que ninguna persona es idéntica. O sea, no hay dos personas que se dupliquen. Entonces, el psicólogo, para tener una verdad absoluta, tendría que entrevistar a cada uno de los seres humanos, ¿no? Y eso nunca va a pasar. Entonces, lo que hacen ellos es, agarran una muestra, hacen un estudio y generalizan. Y sacan su teoría. En teoría, una persona de 20 años debería pesar 70 kilos, por ejemplo, en teoría, según parámetros ideales, ¿no? Entonces, recuérdense eso. Eso es lo que quiere decir la teoría fundamentada, muchachos. A ver, el siguiente diseño, ¿cuál es? El diseño etnográfico. A ver, en el chat querían colocar una explosión. Según algunas teorías astronómicas, gran explosión de una masa compacta de energía y materia que dio origen al universo. Xiomara Melina, ¿eso lo estás dando tu aporte o lo estás copiando de alguna otra fuente? O en todo caso está bien explicado, ¿no? El comienzo así es, el Big Bang es sobre la teoría del origen del universo. ¿Y ustedes qué otra gran teoría conocen, muchachos? Aparte, el Big Bang es una, ¿no? Es una clásica que todos conocemos. Desde niños pues, hemos oído hablar de las famosas teorías del universo, del origen del universo. ¿Qué otra teoría conocen? O sea, ¿qué otra gran teoría, así como el Big Bang, existen, pero que no se pueden demostrar? Pero que existen como teorías. ¿Cuáles son? A ver. ¿Qué otra teoría conocen? ¿Qué otras teorías conocen, muchachos? A ver. Medalit nos dice la creación de Dios.
Leila Tupto, la creación del hombre. Sandra Icaraimo Sánchez, la evolución del hombre. Teorías de las cuerdas. Teoría de las cuerdas ya es más físico. Pero están en lo cierto, muchachos. La teoría del origen de las especies, ¿no? De Darwin, es una teoría también, ¿no? Que nos dice, ¿de dónde? Al igual que cuando les hice la pregunta, ¿cómo crees, se creó el universo? Hay otras preguntas, ¿no? ¿Y cómo es que apareció el hombre en el planeta Tierra? ¿O cómo fue la evolución, ¿no? del hombre? Hasta ahorita es una teoría, ¿no? La más aceptada, que el hombre desciende de los monos, pero es una teoría. No se puede demostrar, ¿no es cierto? No hay forma. La única forma es el día que inventen el viaje en el tiempo, ¿no? Ahorita no hay forma, se queda en teoría nada más. Exacto, Paola, solo hay teoría. Ya con esto van a entender o van a tener bien claro lo que significa la teoría fundamental, muchachos. Okay, vamos a pasar al diseño etnográfico. ¿Qué nos dice? Estudian grupos, organizaciones y comunidades, también elementos culturales. Los diseños pueden ser realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos y estudios de casos culturales. Profesor. Hay algunos audios que están comentando para desactivar. Ok. ¿Ustedes sí me copian bien, no, muchachos? Yo creo que sí, si no ya me hubiesen avisado. Entonces, el diseño etnográfico, creo que la palabra ya lo explica por sí solo, y como está en la diapositiva, es el estudio ya de grupos específicos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan en los famosos reportajes de la National Geographic? Que van, por ejemplo, cuando se iban al África, al Sahara, y encontraban una comunidad y ponían a hacer un reportaje, ¿no? De sus costumbres, cómo cazaban, cómo recolectan su comida, sus tradiciones, los tatuajes que se hacen. Hay unas culturas que se ponen unos anillos en el cuello, ¿no? Y cuando van creciendo es como que su cuello se estirara, ¿no? Pero en realidad no es que su cuello se estire, sino que lo que baja son los hombros, ¿no? Van bajando. Pues se ponen unos aros enormes en las orejas. Pues esos estudios, esas investigaciones son basados en diseños etnográficos. Sí, no sé cuál sea el promedio de edad de ustedes, o sea, de este ciclo, pero los que son mi promoción del año 83, sí han podido disfrutar todavía los especiales de la National Geographic que daba en canal abierta. Si no mal recuerdo, creo que canal 4 daba. A ver, acá Villavicencio Espinosa. De los pies pequeños se ponen zapatos de madera chiquitos durante toda su vida. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es el diseño etnográfico, muchachos. El día que ustedes deciden ir a una comunidad alejada para ver su comportamiento, cómo es que ellos se educan, ¿no? Cómo es que forman a los ciudadanos de esa cultura, van a optar por el diseño sí o sí etnográfico. Ahora, muchachos, no es que si ustedes adoptan un diseño de estos cinco, me voy a encasillar en ese tipo único de diseño. Ustedes pueden elegir o pueden agrupar dos diseños, ¿no? Un narrativo con un etnográfico, un fenomenológico con un etnográfico. Se puede, ¿no? No es que sean cajas cerradas o cajas aisladas. También se pueden elegir dos. Claro que la investigación va a ser un poco más compleja. Y hablando de etnográficos, muchachos, ¿qué etnias conocen ustedes?
¿Qué etnia es la que han podido escuchar o conocen o de repente hasta los han visitado? Narciso dice costumbres de la sierra. Claro, no son costumbres, ¿no? Pero etnias. Hay varias, ¿no? Aymaras, exacto. Aymaras, aguarunas, chipibos. ¿Ustedes han llegado a ver el reportaje especial de Candamo? Los reportajes que hacía Alejandro Guerrero. Una de ellas es de Candamo. Y sí, ves la gente, los alumnos sí conocen, chipibos, los no conectados, esos no he escuchado. Aguas manantiales, quechua y aymara. Aguajún, claro, el aguajún. Quechuas. ¿Ustedes han escuchado de los chapis? Chipibo conmigo, claro. Está bien, muchachos. Casi todas esas etnias son de la selva, ¿verdad? Pachaninca, los uros. A ver, aquí dice Sheila, nos dice, los no conectados no tienen contacto con la gente, son salvajes. Claro, ellos ya de repente son los nativos oriundos de la selva virgen, pues, ¿no? Claro, a esos lugares sí se va, pero se va con un guía. Las cucamas cocamillas. Muy bien, muchachos. Entonces, ya tenemos bien claro a qué nos referimos con diseño etnográfico. Claro, Sheila Correa dice, nadie se puede acercar porque se pueden contagiar con las diversas enfermedades. Y aparte que no sabes cuál es su política con extranjeros. No sabes si ellos por protegerse te pueden atacar. También pones en riesgo tu vida. Aparte de las enfermedades, también pones en riesgo tu integridad, ¿no? Los guantes, claro. Así es, muchachos. Entonces, ahora avanzamos al tercero. Al tercer diseño, que es el diseño fenomenológico. El nombre es un poquito complicado, ¿no? Fenomenológico, parece un poco hasta trabalenguas. Pero ¿de qué se trata el diseño fenomenológico? De estudiar o de enfocarse en el fenómeno, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno. Sus aproximaciones son fenomenología hermenéutica y fenomenología empírica. ¿Qué quiere decir hermenéutica, muchachos? Es la interpretación, ¿correcto? La comprensión. Y empírica, bueno, basada en la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que el diseño fenomenológico se basa en un fenómeno específico, una experiencia específica, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia conocida a nivel mundial, ¿cuál puede ser? La Segunda Guerra Mundial, cuando soltaron la primera bomba atómica en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Si ustedes quieren hacer una investigación sobre cómo es que la persona o cómo es que las personas de Japón resistieron o no la bomba atómica, pues tendrían que ir y entrevistar a un sobreviviente, ¿no es cierto? Y ese sobreviviente les va a narrar, pero en base a su experiencia, a lo que esa persona ha vivido, qué ha tenido que hacer para sobrevivir, y luego de la bomba, cómo ha quedado, sus secuelas. Entonces, esto trata sobre eso, ¿no? Que es
una persona que ha pasado por un hecho, en este caso le denominan fenómeno, te describe. Y ustedes tratan de plasmarlo lo mejor que puedan. ¿Ya? En este diseño fenomenológico, dicen que nunca se puede llegar a trasladar los sentimientos de una persona, a lo que ha vivido, al papel. Porque en teoría, como ustedes nunca lo han vivido, no lo podrían expresar. Es más, el mismo o la misma persona que lo ha vivido no puede expresarlo en palabras. Pues se dice que este diseño se acerca bastante a lo real, a lo vivido, pero nunca llega a ser el 100% transmitido. Y en parte tiene lógica esto, ¿no? Ustedes saben que hay cosas que no se pueden describir, como el amor, como la compasión, no se pueden describir. Claro, o sea, sí hay, si ustedes buscan en el diccionario, compasión tiene su significado, su explicación, pero hay experiencias que no puedes escribirlas, ¿no? Me refiero a que no las vas a escribir como lo que te hacen sentir, ¿no? Es como esa canción famosa que, ahora que me recuerdo, que comienza diciendo sentir. ¿Quién define sentir? Con palabras exactas. ¿No es cierto? Claro, ¿quién va a definir sentir con palabras exactas? Bueno, porque justamente es algo que se siente internamente. Y cuando pronuncias unas palabras, es algo externo. A eso se refiere, muchachos, el diseño fenomenológico, basado en experiencias, ¿sí? Cuando escuchen diseño fenomenológico, ustedes en automático se van a recordar, son fenómenos, son experiencias vividas por personas, ¿sí? Y el siguiente diseño es la investigación-acción. Y este es el diseño que más vamos a usar nosotros, ¿sí? Este es el diseño que lo vamos a ver todos los días, o muy seguido, y ustedes hasta allá, por la repetición, se lo van a aprender. ¿Y en qué consiste el diseño de investigación-acción? Se basa en las fases cíclicas o en espiral de actuar, pensar y observar, cuyas perspectivas son visión técnico-científica, visión deliberativa, emancipadora. Sus enfoques son práctico y participativo. ¿Por qué le dicen que por qué es que es investigación-acción? Son dos palabras, ¿no es cierto? Los otros diseños eran una sola palabra, fundamental, etnográfico, fenomenológico, pero acá hay dos, investigación-acción. Porque justamente esto se caracteriza que el investigador desarrolla la investigación, pero también participa de esa investigación, forma parte del objeto de estudio. Por eso es que es investigación, acción de actuar en esa investigación. ¿Y por qué tiene perspectivas técnico-científicas? Porque, como habíamos visto, para hacer esta investigación tiene que tener la literatura. Tiene que tener literatura y la técnica. En este caso sería la que se va adquiriendo para la que van adquiriendo ustedes en su formación profesional como docentes. Tiene visión deliberativa porque vas a deliberar, vas a preguntarte, vas a responder y vas a volver a hacer otra pregunta. Y tiene la visión emancipadora porque al final de tu investigación vas a obtener un nuevo conocimiento. Vas a liberarte, ¿no? Antes de la investigación, como que estabas, desde el punto de vista del conocimiento, un poco oprimido en las tinieblas, en oscuras. Pero luego de que te investigues, te vas a emancipar, ¿no? Te vas a liberar. Vas a tener un enfoque mayor. Y es práctico y participativo porque el investigador va a formar parte de la investigación.
Y el último diseño es el diseño narrativo. ¿Y qué involucra el diseño narrativo, muchachos? Analizan historias de vida y vivencias sobre sucesos considerando una perspectiva cronológica. ¿Qué quiere decir cronológica, muchachos? Los años. Analizan historias. ¿Qué significaba cronológica? Viajar en ese tiempo, tiempo, exacto. Cronológica quiere decir en orden, en función al tiempo. La ciencia nos dice en orden por fechas o acontecimientos del tiempo. Así es. Quiere decir, es como si leyeran una bibliografía o como si leyeran la historia, ¿no? Por eso es narrativo. En el año 1900, mira cómo vemos el origen del día de la educación inicial en el Perú, ¿verdad? Empezamos en el año 1896, luego pasamos a 1902 y finalmente llegamos a 1931, donde se crea la primera escuela infantil en el Parque de la Reserva de Lima. A ver, vamos a desactivar algunos audios. Ya, parece que están los audios desactivados. Entonces, eso quiere decir cronológico, que va a haber siempre un orden, una fecha, y esa puede ser que va de una fecha reciente a una fecha anterior o viceversa, ¿no? A ver, muchachos, estoy verificando si todos están con el micrófono cancelado, ¿sí? Ya cuando queremos hablar, vamos a soltar el volvemos a activar. Ya, ¿qué más hay del diseño narrativo? Se cimentan en narrativas escritas, verbales, no verbales e incluso artísticas. Sus tipos son de tópicos, biográficos y autobiográficos. Entonces, muchachos, ya tenemos los 5 diseños revisados. Ahora, vamos a ver qué tenemos en la siguiente diapositiva. Tenemos un resumen, ¿sí? En el otro había bastante texto, como que se hace un poco confuso. Ahora lo vamos a ver de otra manera. Un resumen, un cuadro de resumen. ¿Sí? En el centro dice tipos de diseño de investigación cualitativa. ¿Cuántos son? Ahí están, los que lo están viendo, son 1, 2, 3, 4, 5. Y habíamos empezado con la teoría fundamentada. ¿Qué es lo que comprendía la teoría fundamentada? Investigaciones que se concluyen solo con teorías. No se puede comprobar nada, solo es una teoría. Como la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, el origen de las especies, el origen del hombre, etc. Luego veníamos etnográficos, ¿sí? Basados en un tipo de comunidad específica, ¿no? Habíamos visto los chipibos, los chapis. Luego viene el narrativo. Y ahí como para que se acuerden, les he puesto ahí la figurita del narrador de cuentos. De repente ustedes ya no han visto el narrador de cuentos, porque esto también es, ya pues, esto creo que se veía en el 95, 93, por ahí. ¿No? El narrador de cuentos, muy buena serie. Si no la han visto, les recomiendo un día de fin de semana con su familia o ustedes mismos a un costadito, media horita, el narrador de cuentos. Son capítulos contaditos nada más, no tienen muchos capítulos. Pero para su época tenía unos efectos bien, bien detallados.
Ahora Yajai dice que era muy bueno, claro, Yajai la ha visto. Nalia Vázquez también la ha visto. Sí, sí la han visto. Y pueden corroborar que era una buena serie. A ver, Sheila nos da el dato que está en Prime Video. Buen dato. Con su perrito, claro, con su perrito que hablaba. Muy bien, muchachos. Entonces, el fenomenológico, que era la sabe, fenómeno, una experiencia. Y la investigación-acción. Vamos a pasar ahora a los ejemplos. Sí, es una buena serie, el narrador de cuentos. Sí. Es muy 100% recomendada. Si es que no la han visto, lo van a disfrutar. Ya, entonces vamos a ver los ejemplos, muchachos. Aquí se acaba. Pregunta de investigación. Vamos a ver el diseño de teoría fundamentada. ¿Qué dice? Pregunta sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. ¿Y cuál es la información que proporciona? Categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos, teoría de que explique el proceso o fenómeno. Problema de investigación. Sí, acá les he puesto una imagen que trata de explicar el origen o la teoría del Big Bang, ¿no? ¿Qué dice la teoría del Big Bang, muchachos? Que el universo está en constante movimiento. Y ese movimiento se caracteriza porque al momento de haberse generado el Big Bang, o sea, la gran explosión, todo el universo se expandió, ¿no? Se ha expandido, como está acá, se está expandiendo. Esa expansión va a llegar a un tope, donde ya no se va a poder expandir más. Y otra vez va a regresar a comprimirse. Y cuando se comprima tanto que ya no se puede comprimir más, otra vez va a explotar. Y así sucesivamente. Esa es la famosa teoría del Big Bang. Evelyn de la Cruz, el capítulo de la sopa de piedra. Sí, muchachos. Creo que ya nos quedó claro que el narrador de cuentos es una bonita obra. Pero ahorita estamos en el curso de investigación, muchachos. Y ahora, la otra teoría es la teoría de la teoría de la evolución del hombre, ¿no? La que evolucionamos o que nosotros descendemos del mono. Es una teoría también. Ahora, en el etnográfico, muchachos. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Pregunta sobre características, estructura y funcionamiento de un sistema social, grupo, organización, comunidad, subcultura, desde una familia, hermandad o hinchada hasta su megaciudad. ¿Y qué información proporciona el diseño etnográfico? Descripción y explicación de los elementos y categorías que integran el sistema social, historia y evolución, estructura, interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de conducta, mitos y ritos. Eso es lo que la información que proporciona una investigación etnográfica. Ahora, el diseño narrativo. ¿Qué preguntas se ven en este tipo de investigación? Son preguntas orientadas a comprender una sucesión de eventos a través de las historias o narrativas de quienes la vivieron, experiencias de vida bajo una secuencia cronológica, eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo, etc. ¿Y qué información proporciona? Proporciona historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias siguiendo una línea de tiempo ensambladas en una narrativa general, categorías relacionadas con tales historias y narrativas. Obviamente, este diseño del narrativo, ¿quiénes más lo van a usar? Los historiadores, ¿no? Ahora, el fenomenológico. ¿Qué preguntas hay en este diseño?
Pregunta sobre la esencia de las experiencias. Lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso. ¿Qué proporciona? Experiencias comunes y distintas, categorías que se presentan frecuentemente en las experiencias. ¿Sí? Acuérdense, muchachos, fenómeno lógico, experiencia. Investigación, acción. Preguntas sobre problemáticas o situaciones de un grupo o comunidad, incluyendo cambios. ¿Qué proporciona? Diagnóstico de problemáticas sociales, políticas laborales, económicas, etcétera, de naturaleza colectiva. Categoría sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones. Si se dan cuenta, muchachos, de todas las investigaciones, ¿quién es la única que propone soluciones? La investigación-acción. Mientras que las otras describen y lo dejan tal cual, la investigación-acción siempre propone una solución. Y como dice en la diapositiva, es de naturaleza colectiva. ¿Y un salón de clases es colectivo o no es colectivo? Claro, ¿no? Hay una colectividad de niños que van a aprender. A ver, continúe, muchachos. ¿Qué tenemos aquí? Características. A ver, una característica. Vamos a mencionar una característica y vamos a ver cómo se maneja de acuerdo a cada tipo de diseño de investigación. A ver, ¿qué característica? Tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño. A ver, la teoría fundamentada. ¿Qué problema es más afín a la teoría fundamentada? Cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestras. Circunstancias, etcétera. O sea, cuando ustedes no tengan esto, lo que mencionamos, ahí pueden usar la teoría fundamentada. Porque ustedes van a generar esa teoría. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero investigar, por decir algo, ¿no? La frecuencia de los sismos en mi localidad donde vivo. Cuando yo busco la información y no encuentro, entonces yo tengo que hacer la teoría, ¿no? Yo tengo que generar la teoría. Ahora el etnográfico. ¿Qué tipo de problemas veo con el etnográfico? Cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social. Ahí es donde uso mi diseño etnográfico. Y el narrativo. Cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema. El fenomenológico. Cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno con múltiples perspectivas de este. Y la investigación acción, cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. ¿Sí? Entonces vemos que el más afín, según las condiciones en las que se da la imparte en clases, para nosotros es el de investigación-acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a identificar una problemática de una comunidad. ¿Quién es la comunidad? El aula de clases. ¿Y qué quiero resolver? El problema que se genera en esa comunidad. Y yo pretendo lograr el cambio implantando mi hipótesis, ¿no? Si mi hipótesis es verdadera, voy a generar un cambio. Ahora, ¿qué más? ¿Qué disciplinas en las cuales se encuentra con más antecedentes? Mejor dicho, ¿qué rama de la ciencia usa más cada tipo de diseño? En este caso, la teoría fundamentada, ¿quién usa más? Las ciencias sociales del comportamiento humano, ciencias de la salud y las ingenierías. Son las que usan más la teoría fundamentada. Y la antropología, arqueología, ciencias administrativas y negocios usan más la etnográfica. ¿Y el narrativo quiénes más usan?
lo usan humanidades, historia y ciencias sociales y de la salud. El fenomenológico, la psicología, educación, ciencias de la salud, ciencias naturales e ingenierías. En la investigación acción, las ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias de la salud e ingenierías. Ahora, si bien es cierto también el fenomenológico también es empleado para la educación porque justamente se basa en la experiencia del aprendizaje de un grupo de estudiantes, que nunca es igual. Un salón de clases nunca es idéntico a otro. Por el solo hecho de tener diferentes alumnos ya es distinto. Entonces también este diseño fenomenológico también se adecua a hacer investigaciones en educación. Ahora, ¿qué más? El objeto de estudio. En una teoría fundamental, el objeto de estudio es el proceso, acción o interacción entre individuos. En el etnográfico, el objeto de estudio es el sistema social. En el narrativo, el objeto de estudio es uno o más individuos y sus historias, varias historias de un evento. En el fenomenológico, el objeto de estudio es individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno. Y en la investigación-acción, su objeto de estudio es la problemática de un grupo o comunidad, academia, social, política, etc. Ahora, ¿qué instrumentos de recolección de datos son más comunes? En la teoría fundamental son las entrevistas y grupos de enfoque. En la etnográfica es la observación, participante, nota de campo, entrevistas, documentos y artefactos. En el narrativo son las entrevistas y documentos, pueden ser escritos, el audio y video. Y en el fenomenológico es la observación, entrevistas y grupos de enfoque. Y en la investigación-acción son las entrevistas, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios, preguntas abiertas y cerradas. Ahora, las estrategias para analizar los datos. Y, a ver, ¿cómo analizan los datos en una teoría fundamentada con la codificación abierta, ¿no es cierto? Axial y selectiva en primer y segundo plano. En el etnográfico es la triangulación, integración de las evidencias. En el narrativo es la cronología de historias de eventos, ensamblaje de elementos que integran la historia, recuento de la historia por parte de la investigación, del investigador. En el fenomenológico, unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno, experiencias compartidas. Y en el investigación-acción, involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo. A ver, ¿y qué reportan, ¿no? O cuál es el producto de estas investigaciones? En la teoría fundamentada, el producto es una teoría que explica un fenómeno o responde al planteamiento. En el etnográfico, el producto es la descripción y explicación de un sistema social. En el narrativo, el producto va a ser una historia secuencial que integra varias narrativas. En el fenomenológico va a ser la descripción de un fenómeno y la experiencia común de varios participantes con respecto a esto. Y en la investigación-acción, el producto va a ser un diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverla. A ver, muchachos, siguiente. A ver,
Vamos a ver los dos últimos que más se usan para la docencia. El diseño fenomenológico y el investigación-acción. Ahora, habíamos dicho que el fenomenológico se basa en experiencias, ¿verdad? De experiencias basadas en un fenómeno. Como dice acá en la diapositiva, ¿no? Son diseños fenomenológicos, su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos en común en tales vivencias. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana. Por ejemplo, una sensación individual interna, el cáncer de mama, el insomnio, el divorcio de los padres, el noviazgo, las preferencias por un determinado producto, trabajar con una nueva maquinaria, el incendio de una fábrica, un sistema educativo, una supernova, etc. Puede abarcar cuestiones excepcionales, pero también rutinarias y cotidianas. La pregunta habitual de investigación de un estudio fenomenológico es el siguiente. ¿Cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona o grupo o comunidad respecto de un fenómeno? Primero, se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han experimentado para finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de la experiencia para todos los participantes, lo que vivenciaron y de qué forma lo hicieron. Pueden utilizar como herramientas de recolección de información desde la observación hasta entrevistas personales o grupos de enfoque. Son preguntas abiertas, semiestructuradas y estructuradas, artefactos, documentos de todo tipo, grabaciones en audio y video e incluso instrumentos estandarizados. Entonces, muchachos, ¿qué nos quiere decir el diseño fenomenológico? Es basado en la experiencia de un fenómeno. Y como decía bien acá, ¿qué es el fenómeno? Puede ser desde viajar en un autobús, ¿no? Desde viajar en un autobús, desde cocinar, desde dictar la clase, desde conocer personas. Cualquier tipo de acción que realice la persona es un fenómeno, ¿no? Entonces, este proceso es fenomenológico. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el caso? Y esto, como es una experiencia, en conclusión, en resumen, la fenomenológico, el estudio fenomenológico se basa en la experiencia vivida de una persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la experiencia de una persona más famosa que conocemos? A ver, ¿cuál es? La más, un escándalo mediático que conozcan, por ejemplo. ¿O qué evento importante de la historia del Perú a nivel mundial, a nivel latinoamericano, reciente o anterior, ustedes conocen? Por ejemplo, hace poco hubo relámpagos en Lima. A ver, Iris Gutiérrez dice la muerte de Alan García. Claro. Elena Neira, ahorita las elecciones presidenciales. También. Cuando tienes un conflicto con tu amiga. Claro. El Miss Universo. El Miss Universo que quedamos quinto, creo. Las vacunas. El COVID. Segunda, dice Leida. El COVID, por ejemplo, ¿no? El COVID es un tema que está en boca de todo, ¿no? La pandemia, que se origina. ¿Dónde se origina la pandemia? En China. En Wuhan. Por ejemplo, si ustedes se imaginan, si llegan a identificar al paciente cero de China, y quisieran saber cómo es que se origina el COVID con este paciente cero,
sería pues una notición, ¿no? Y esa persona nos relataría cómo ha vivido su experiencia. Si es cierto que comió murciélago, si lo mordió un mueble, no sé, no, o sea, no sabemos. Pero sería muy interesante revisar su estudio, ¿no? Y el que lo llegue a capturar, el que le llegue a identificar, su investigación va a ser de tipo fenomenológico, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en la experiencia de esta persona. La muerte del congresista Mamani. La renuncia de Merino ante la protesta, claro. Entonces, claro, muchachos, están identificando muy bien los fenómenos, ¿no? Y muchos de estos fenómenos terminan en libros, ¿no? Terminan en libros, terminan en entrevistas, terminan en reportajes. El terrorismo. Esos son ejemplos de fenomenológicos, muchachos. La muerte de Inti y su amigo, la matanza en el Brae, de 16 personas. Ahora vamos a ver el diseño de investigación-acción. ¿Cuál es el objetivo de este enfoque o de este tipo de diseño? La finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente, grupo, programa, organización o comunidad. Frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento. Asimismo, se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Sandin señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad social, educativa, económica, administrativa, etc., y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por ello implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades, ya que ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver. El involucramiento con la estructura a modificar, el proceso a mejorar las prácticas que requieren cambiarse y la implementación de los resultados de estudio. Bueno, muchachos, acá les he preparado más ejemplos, ¿sí? Pero antes de que nos haga el tiempo, quisiera mostrarles lo que habíamos comentado ayer. A ver, estas diapositivas que continúan son resumen de lo que hemos visto. Ya, por ejemplo, el diseño fenomenológico. ¿Qué disciplinas están involucradas? La psicología, las ciencias naturales, la educación y las ciencias de salud. Y la investigación-acción que tiene, las ciencias ambientales, ciencias sociales, educación, ingenierías y las ciencias sociales. Ahora, ¿qué dice la fenomenología? ¿Qué problemas aborda cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas? Y como ustedes saben, las imágenes que están acá pues son experiencias, son fenómenos, ¿no? que participan los niños. La educación es uno de ellos. La investigación-acción aborda problemas cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. Por ejemplo, el fracaso escolar, la problemática de problemática educativa pendiente de resolver. ¿Sí? Acá tenemos más ejemplos, sería fundamental. Y
esta diapositiva de acá. Esta es una captura de pantalla de la tesis, de esta tesis doctoral, que lleva por título Responsabilidad Pedagógica de los Profesores de Educación Especial, un estudio desde el método fenomenológico hermenéutico de Van Manning. Van Manning fue un destacado investigador que impuso ese diseño, ¿no? El diseño fenomenológico hermenéutico. Y esta tesis fue elaborada por Jessica Arriaga Vidal. Sí, entonces, mira, ellos cómo usan este diseño en la elaboración de su tesis. Y miren, parte de esa tesis, dentro de sus documentos adjuntos o apéndices, está esta, que dice entrevista conversacional, primera versión del relato y relato complementado. Primera versión del relato anecdótico. Punto 10. Ana, con tantas limitaciones, está cambiando conmigo su educador. ¿Qué dice acá? En septiembre llegó a mi clase una niña rubia de 4 años, con cara de ángel, pero con muchas dificultades, ya que fue prematura y tiene secuela de encefalitis por VHS2. Ceguera, lleva una prótesis en el ojo derecho y trastorno de la conducta. Va en silla de ruedas, come todo triturado y el agua con espesante. Estas especiales características de la niña derivada de su trastorno etiológico hacen que presente un déficit cognitivo, visual, falta de comunicación y no puede seguir un currículum ordinario, necesitando una adaptación de su escolarización. Le gusta pasear por la clase, tocando todo con las manos y arrancando los objetos que encuentra, pero solo lo hace cuando está contenta, segura y tranquila. Presenta trastornos de conducta, autolesiones, que muchas veces la nena no puede contener ni reprimir. Entra en una rueda del tipo, me rasco agitadamente y dejo de comer, me hago daño, lloro, chillo, me rasco más. Hasta que la rueda no para, la nena no come. El otro día, en clase estaba merendando y se acabó su merienda. En otras ocasiones se solía pegar. Ahora abre la boca y te toca el brazo para pedirte más. Sin lesiones, ha habido durante el curso más evolución de su relación conmigo. No nos conocíamos y ahora confía, ríe, está segura y pide más a su manera. Es muy bonito ver esa evolución y ver los cambios, sobre todo para la rebaja del comportamiento autolesivos. Ese, muchachos, es un ejemplo cuando se hace un diseño fenomenológico. Esto es el día a día, ¿no?, de la investigación y lo va recopilando. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es que se enfoca o cómo se realiza un diseño fenomenológico. ¿Y cómo se hace uno de investigación acción? Aquí está. Este es un extracto de esta tesis, también tesis doctoral. La investigación axial como vía de desarrollo profesional en el profesorado de educación física en la escuela rural. Y esto es en la Universidad de Valladolid. Y vamos a ver cuál es el documento que han anexado. Dice, experiencias escolares tanto en tu infancia como en la adolescencia en lo concerniente a la educación física. Mi experiencia respecto a la educación física en el colegio fue bastante desastrosa. Yo estudié toda la etapa de educación primaria en el colegio Calvo Sotelo, en el barrio de la Alhuera de Segovia. Las clases de educación física en todos esos años fue en sexto, séptimo y octavo, octavo curso cuando teníamos educación física en el horario escolar. Hasta ese momento, de primero a quinto, cursó simplemente. Nuestra tutora nos sacaba una hora semanal al patio a jugar o lo que cada uno quisiera. Se limitaron a lo siguiente.
El maestro responsable del área, siempre vestido con pantalones de pinza, cigarro en boca y fuerte olor a alcohol, descansa en paz el pobre hombre. Se limitaba a sacar balones de un cuarto. Vamos, no lo hacía ni él, era labor del delegado. Y dejar que jugáramos libremente. Eso sí, los balones solo eran de baloncesto y era lo único que podíamos jugar. La pista de fútbol sala no podía usarse, era territorio prohibido. Él estaba presente al principio y al final de las clases para recoger. El resto desaparecía. Por tanto, quien le gustaba jugar lo hacía y el que no perdía el tiempo como podía. Además, se producía otro dato curioso. Mi calificación en la asignatura siempre era la misma. Notable, ya que no jugaba al fútbol en el club. Y citando palabras textuales del profesor, éramos futboleros y la calificación del sobresaliente era exclusivamente reservada a los alumnos que formaban parte de los equipos de baloncesto del colegio, con los cuales yo jugaba al básquet en las clases. ¿Sí? Entonces, miren, muchachos, esos son ejemplos clásicos que se... de tesis que enfocan el diseño, investigación, acción. En este caso es una narración, una experiencia que desarrolló esta persona, ¿no?, en el curso de educación física. Y se plasma, esto debe ser uno de los apéndices de la tesis, porque ahí donde se pone estas experiencias o estos datos tomados dentro de la investigación. En este caso, esta sería la experiencia que desarrolló esta persona, ¿no? Que en toda su época de colegio solamente iba a educación física por cumplir, según lo que está colocando acá. Así es, muchachos. Esta diapositiva las voy a colgar en el... van a estar colgadas en la plataforma. También ya está... debe estar en la plataforma el libro de texto que les comenté, el libro de investigación. Vamos a ver si lo podemos ver ahora. A ver. Vamos a ver. Este es. ¿Pueden ver el libro, muchachos? Este tengo que volver a... aquí está. Este es el libro texto, muchachos, que debe estar en la plataforma también. Se llama Metodología de la Investigación, de Robert Hernán Sampieri. ¿Sí? Este es un buen libro de texto para empezar el curso, y el tema de investigación es muy bueno. Esta es la sexta edición. Ya son alrededor de 634 páginas. Es un libro serio, ¿no? ¿Sí? Y ustedes, de acuerdo al tema que ustedes quieren investigar, hay un índice que ustedes pueden buscar el tema que quieren leer, que quieren profundizar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, cuando ustedes tienen un PDF, muchachos, y quieren hacer una búsqueda rápida, ya saben qué hacer, ¿no? Presionan la tecla Control F para que salga el buscador del PDF. Y ahora vamos a buscar justo lo que estaba hace poco, ¿no? Teoría fundamentada. Bueno, teoría fundamentada. Bueno, quiero buscar más sobre eso. Le doy Enter y me va a salir. Dice acá, capítulo 15. Diseño del proceso de investigación cualitativa. Diseño de teoría fundamentada. Bueno, le doy clic ahí. Y acá debe empezar, aquí está, diseño de teoría fundamental.
La teoría fundamentada propuesta por Barry Levinson y empiezan a leerlo. Y empiezan a ver todo lo que contiene ese capítulo, esa parte del libro. ¿Sí? El diseño sistemático. O sea, está todo lo que hemos mencionado en el mapa conceptual. Aquí está a más profundidad, muchachos. Lo que quieran profundizar, aquí van a poder hacerlo. ¿Sí? Cualquier tema que ustedes quieran buscar, colocan acá, ¿sí? Cualitativo, a ver, cualitativo. Y ahí está. Pero siempre que hagan la búsqueda, les recomiendo que el cursor lo coloquen en la primera hoja, para que empiece la búsqueda desde arriba hacia abajo. Y no se salte páginas, no sea al revés, ¿no? Por ejemplo, le doy clic acá, pongo control F y busco cualitativo. ¿Sí? Aunque acá ha continuado la búsqueda en la última página. Vamos a colocar la línea. Acá. Tengo que hacer clic en una página en las primeras páginas para que se ubique ahí el cursor. Y ahí hagamos la búsqueda. Ahí está. Y ubicó la primera. Cuantitativo y cualitativo, le dan siguiente. Y cuando ubican el tema que están buscando, solamente dan clic con la manito y se va a ese tema. El libro se llama Metodología de la Investigación. No, perdón. Se llama, sí, Metodología de la Investigación. Y esto está en la plataforma, muchachos. No se preocupen. Me parece que también está en internet. Pero ya está en la plataforma. Solo accedan a su usuario y descarguen. Sí, la presentación se va a enviar en PDF para que también esté en la plataforma. No se preocupen. Bueno, muchachos. Eso es todo por hoy. Nos estamos viendo con ustedes. Ya sería la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, muchachos. Y a seguir cuidándose, que no bajemos la guardia, que la pandemia continúa todavía.